En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, la paz y las bendiciones sean con el mensajero de Dios, Mohammed, hijo de Abdullah, sobre su familia, sus compañeros y sus seguidores. Bienvenidos a Afluentes de la Fe, un nuevo programa en el que incidiremos en cualidades básicas e imprescindibles del Islam que todo musulmán debe llevar a cabo en su día a día para ser mejor persona consigo mismo con el prójimo y con nuestro Creador Alá, alabado sea. El creyente y la creyente se caracterizan por su fe activa que les lleva a comprometerse con la causa de Dios más allá de lo individual y básico. Los creyentes se esfuerzan por ganar el favor de Dios, de ahí que obran bien y honestamente. Una virtud propia de los creyentes, que es uno de los afluentes de la fe más genéricos y globales, es la piedad o el bien en mayúscula. La piedad es un afluente de la fe y un grado de la fe que consiste en esforzarse en hacer el máximo de bien, o lo que es lo mismo, desde la fe misma y los actos de adoración y purificación a los actos solidarios y la lucha contra todo tipo de mal y corrupción. Dios dice: La piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah. El día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros, insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración prescrita, pagar el zakat, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Alá. Corán, capítulo 2, versículo 177. Observamos cómo la piedad, abir, es un grado de fe y compromiso que une perfectamente la fe y sus pilares con la lucha contra la tendencia al apego natural a los bienes mundanos y se traduce en la atención a las personas más vulnerables y necesitadas, así como con la práctica de los pilares del Islam y el cumplimiento de los compromisos y las promesas. Una característica propia de este nivel de fe es que el creyente y la creyente no cambian con el cambio de su situación material, si son pobres o ricos, si son sanos o enfermos, ni cambian cuando están en paz o en la guerra. Esos son los justos, esos son los piadosos. La piedad es también sinónimo de sinceridad y veracidad. El creyente y la creyente piadosos son coherentes y consecuentes con sus creencias, sus actos y sus palabras. ...no pueden ser como los hipócritas... ...Dios Altísimo dice... ...acaso ordenáis la piedad a los hombres... ...y os olvidáis de practicarla vosotros mismos... ...siendo que leéis el libro, la Torá... ...es que no razonáis... ...capítulo 2, versículo 44... ...aunque el versículo fue revelado... ...para reprochar a algunos judíos de Medina... ...que animaban a sus allegados a seguir en el Islam... ...cuando ellos mismos no los seguían... La prohibición es para todo aquel o aquella que dice lo que no hace. Este doble rasero es detestado por Dios que dice en el Sagrado Corán, en una advertencia clara, directa y rotunda. Creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es muy aborrecible para Dios que digáis lo que no hacéis. Corán capítulo 61 versículos 2 y 3. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es y debe ser una virtud propia de los creyentes piadosos. No serlo es una amenaza y un riesgo de caer en la hipocresía. Dios nos guarde. Los creyentes se esfuerzan por obrar el bien y se esfuerzan por cooperar y ayudarse mutuamente en las causas del bien. Una ayuda mutua que es necesaria y obligatoria, pues sin ella no se pueden lograr grandes objetivos como la transformación social o la educación de generaciones, o luchar contra la pobreza o resolver conflictos. Dios Altísimo dice, ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartaos del mal, y no cooperéis en el pecado y la transgresión. Corán capítulo 5, versículo 6. Unión, sí, para hacer el bien, pero nunca para hacer el mal, transgredir o sembrar el miedo y la corrupción. Eso es obra de Shaitán y de sus aliados. El Islam nos enseña que alcanzar este nivel requiere cierto sacrificio, mucha entrega y mucha abnegación. Dios altísimo dice, no alcanzaréis la piedad verdaderamente hasta que no deis en caridad de lo que amáis. Y todo lo que diréis, Alá bien lo sabe. Capítulo 3, versículo 92. Dar de lo que uno ama y quiere, es fácil dar lo que sobra, que no está mal, pero cuesta mucho más dar y compartir aquello que uno quiere y aprecia. Y por ello quien supera este apego a lo mundano, quien se libera del instinto de posesión, se convierte en un verdadero piadoso, en un creyente consciente, en un siervo devoto de Dios. Tal así que Dios Altísimo nos dice que hay que tratar a todo el mundo con amor y generosidad, que son significados de la piedad. Dios dice, Alá no os prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no os han combatido por causa de la religión ni os han expulsado de vuestros hogares, pues ciertamente Alá ama a los justos. Corán capítulo 60 versículo 8. Así pues, la piedad es la buena relación con Dios, obedeciéndole con el profeta, la paz sea con él, amándole y siguiéndole. Ser piadoso con los padres es ser benevolente con ellos y con todo el mundo a través del respeto, la equidad y la bondad. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él. ...nos ofrece una maravillosa definición de la piedad... ...An-Nawas Ibn Sa'aman... ...Dios esté complacido con él... ...cuenta que el profeta, la paz y las bendiciones... ...sean con él y con su familia, dijo... ...la virtud es el buen carácter... ...y la impiedad... ...es lo que se remueve dentro de ti... ...y te disgusta que la gente lo sepa... ...transmitido por muslim... ...la piedad es pues... El buen carácter y lo contrario, la maldad, el pecado, la corrupción. Es aquello que uno querría hacer, pero no hace por miedo a lo que vaya a decir o pensar la gente. En otro hadith, Ubaisa Inmaabad, Dios esté complacido con él, dijo: Fui a ver al mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, y me dijo: ¿Vienes a preguntar por la piedad? Dije: Sí, dijo. Consulta tu corazón. La piedad es aquello que tu alma y tu corazón. Sienten con sosiego y la impiedad es aquello que se remueve en el alma y no disipa la duda del corazón, aunque la gente opine lo que opine al respecto, transmitido por Muslim. El reconocimiento espiritual de lo que está bien y lo que está mal es un estado de conciencia que solo es posible a través de la educación y la purificación, a través de la muyajada, la autoexigencia. Ese es el estado de la piedad del taqwa. En este estado espiritual, el creyente y la creyente pueden discernir muy bien lo que es verdadero de lo que es falso, lo que es propio del mensaje divino y lo que no, aunque otros digan y opinen diferentemente, pues la conciencia es la conciencia y ésta no ha de obedecer ni reconocer autoridad alguna excepto a su creador. Esta es la verdadera libertad, la libertad de conciencia. Llegados a este estado, ¿qué tiene Dios preparado para los piadosos? Dios justo y generoso recompensa a las personas según su fe, esfuerzo y sacrificio, y a los piadosos les tiene guardados unas posiciones muy distinguidas en el paraíso. Dios dice, los creyentes piadosos beberán copas de Kafur, fuente de la que beberán los siervos de Alá, y que harán manar cuando y donde quieran, porque cumplieron sus promesas y temieron el día del juicio, cuya devastación arrasará todo. Y a pesar del amor que tenían por los bienes, Alimentaron al pobre, al huérfano y al cautivo y dijeron, os damos de comer solo porque anhelamos el rostro de Alá. No queremos de vosotros retribución alguna ni agradecimiento. Corán capítulo 76 versículos 5 al 9 y dice, por cierto que los piadosos gozarán de las delicias del paraíso, recostados sobre lechos contemplando los placeres que Alá les tenía reservados. Se podrá ver en sus rostros el resplandor de la dicha. Se les dará de beber un néctar perfumado con el aroma del almizcle, quienes anhelan esta recompensa que se esfuercen por alcanzarla obedeciendo a Alá. Estará mezclado con agua de Tasnim, que es una fuente de la que beberán los más allegados a Alá. Corán capítulo 83, versículos 22 al 28. Y ese es el mayor premio, no el paraíso, sino la proximidad de Dios, alabado sea. La piedad goza de una gran consideración en el Islam es una fuente de espiritualidad y de solidaridad social. Gracias a ella, los musulmanes de las primeras generaciones alcanzaron altos niveles de tolerancia, de benevolencia y buen carácter, y así han de ser los creyentes siempre. Dios nos haga de entre ellos. Como siempre, para cualquier observación, comentario o pregunta sobre el programa, pueden dirigirse directamente a nuestras redes sociales de Faro TV. La paz sea con todos ustedes. Hasta pronto. башны